compañía de Jordan Goodrow, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. At 1700 hours, a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. And this was a military operation to overthrow the government, the regime. Exactly. Bueno, estamos en la costa del estado de La Guaira. Y tenemos un despliegue en la montaña, todo nuestro ejército bolivariano. La Guardia Nacional Bolivariana desplegada también. Todas las fuerzas especiales de la Fuerza Armada trabajando en la búsqueda y escudriñamiento y captura del grupo mercenario que intentó violar nuestra frontera. 3 de mayo de 2020 pretendieron realizar una invasión por vía marítima. Un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia. Estamos navegando hacia Chuao. Esta navegación nos llevará al sitio donde se capturó un gran número de desertores por parte del Poder Popular. En horas de la mañana, en coordinación perfecta entre las fuerzas de la Armada Bolivariana y de la Milicia Nacional, del Poder Popular, de los pescadores, la embarcación fue avistada, sometida desde el aire por la artillería de la Armada Bolivariana y sometida desde tierra por el Poder Popular. Y cuando nosotros los pescadores, estaba ese helicóptero que venía, vimos esa lancha que llegó ahí al frente, y cuando el grupo de pescadores, estaba muy bueno. ¿Qué es lo que está pasando ustedes? Me dice, no, esa embarcación que viene dice que nosotros. Y, bueno, pero espérate, no vamos a salir tampoco así porque nos van a agarrar sospechosos, no, no, poco a poco. Pues también. Pues nos avistamos y vimos el helicóptero ahí fue donde el grupo de pescadores, bueno, salimos hacia allá. Sí, cuando llegamos aquí, ya en ese momento bajó la seguridad del pueblo, que es la policía, y entonces abrumamos todos los pescadores, pues sí, eran 8. 8 en total. Los 6 venían parados y los otros 5 venían en el piso. Para ver la gente de fuera llamado, que era un montaje. Dije, no es montaje porque lo estamos viviendo nosotros aquí en el pueblo. No hay otro país que sea igual que Venezuela, porque nosotros somos únicos. Somos un país de gente libertadores, como Simón Bolívar. Y a través del presidente supremo, Hugo Chávez, eso nos lo han enseñado y nosotros tenemos ese pensamiento, ese pensamiento revolucionario. Nosotros tenemos un presidente que lucha con nosotros y nosotros como pueblo tenemos que apoyarlo en esto y en otras invasiones que ellos quieran hacer. Tenemos que seguir luchando. ¿Para qué? Para seguir luchando con la revolución y con el presidente Nicolás Maduro, que es el presidente condicional de Venezuela. Se le ocurrió poner precio a la cabeza de nuestro amado presidente Nicolás Maduro y a los altos mandos del Estado venezolano. Salió el presidente a hablarnos de la furia bolivariana. No teníamos idea de lo que significaba la furia bolivariana hasta que el lunes 3 de mayo salió este pueblo a defender la sagrada soberanía de Venezuela. Cuando se trata de definir de lo que estaría dispuesto este pueblo si se atreviesen a profanar la integridad territorial. No somos un pueblo violento, pero sí somos furibundamente determinados a defendernos de cualquier tipo de agresión extranjera, imperial. El pueblo de Choa tuvo el trofeo mayor cuando nos dijeron que los cabecillas de esta conspiración estaban acá en Choa. Cuando nos informaron que los mercenarios estadounidenses habían sido capturados por humildes pescadores, policías, milicianos, todos lloramos de emoción de saber que el golpe más fuerte, más duro al gobierno de Donald Trump se lo había dado un pueblo de nuestra costa en el norte. A
I think we're ready to sign. You have the contract in your hands. Yeah. And I think that we'll be ready to start the whole thing. Confident, Jimmy. So anything you want to want to sign? Yeah, you can do the sign. Felicitaciones a todo poblaciones de la costa, hombres y mujeres, pescadores, pescadoras, cultivan, agricultores, pero que sobre todo defienden la patria. Felicitaciones a todos que están defendiendo la patria así con ese accionar. Es la guerra de todo el pueblo, es la milicia bolivariana. Ese es el mensaje que siempre nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro nos da. Le da al pueblo, defendamos esa tierra, esa montaña, el cielo, el agua, todo. Aquí estamos demostrando nosotros que una nueva doctrina para la seguridad de la nación, una nueva doctrina, la doctrina de la defensa integral de la nación. Y pronto estaremos dándoles informaciones sobre nuevas capturas y seguiremos en el escudo bolivariano para traer la paz a Venezuela. La patria no se entrega, la patria se defiende. ¡Vive! ¡La patria sigue! ¡El patria socialista! ¡Vive!